Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión para este día, no permitas que tu temor tome el control. En su libro titulado El secreto mejor guardado del infierno, Ray Comfort escribió lo siguiente: permítanme contarles una historia verdadera, pero trágica. Una mujer caminaba una vez por la orilla de un río con su pequeño hijo. De repente, el niño se deslizó y cayó al río. La madre gritó de terror, pero no sabía nadar y además estaba en las últimas etapas de su embarazo. Finalmente, alguien la escuchó gritar y corrió hacia la orilla del río y se lanzó para ayudar. La enorme tragedia de la historia fue que cuando entraron en esas aguas turbias para recuperar al niño ahora muerto, encontraron que el agua solo llegaba hasta la cintura. Esa madre podría haber salvado fácilmente a su hijo, pero no lo hizo por falta de conocimiento de su entorno. Muchas veces el miedo y el pánico nos impide reaccionar de forma adecuada y en cambio nos hace ver los problemas más grandes de lo que realmente son. En la reflexión para este día, debemos estar alerta de nuestro alrededor y saber que Cristo está siempre a nuestro lado, aun así las condiciones parezcan las más adversas y aterradoras que enfrentamos. El Evangelio de Mateo nos relata esta peculiar historia entre los discípulos y el Maestro. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos que nos vamos a ahogar». Hombres de poca fe, les contestó, «¿Por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Muchas veces nos encontramos en situaciones que aparentan ser muy difíciles y sin una salida. Los problemas en el hogar, la relación con nuestros hijos se hacen difíciles. Los problemas en el trabajo surgen de la nada. Nuestra salud se deteriora a causa de los problemas. Nos vemos hundidos en la depresión, en tormentas internas que nos quitan la paz. Nos arrastran a la aflicción y la angustia sin saber cómo resolverlas. Se desencadenan tormentas espirituales que nos dejan sumergidos en la desesperación sin saber qué hacer. En esta reflexión vamos a hablar un poco acerca de esto, que viene a ser algo normal de nuestro diario vivir en esta tierra. Vamos a analizar la importancia de entender y reconocer el problema por lo que es. En su caminar con Jesús, los discípulos aprendieron que el Señor no les quitó los problemas de sus vidas. Ellos todavía tenían los mismos problemas que tenían antes de conocerle.
Los problemas son parte de la vida humana. Jesús no nos garantiza que por seguirlo nos quitará cada uno de nuestros problemas y que nuestra vida será una de paz y tranquilidad. Lo que Él sí nos promete es ayudarnos a estar a nuestro lado para poder sobrellevarlos. Hoy en día, muchos cristianos están bajo este concepto erróneo. Entonces, cuando los problemas surgen, se preguntan ¿por qué? ¿Qué hice de mal? Entran en estado de pánico y la fe les empieza a flaquear. Se preguntan ¿dónde fue que fallé? ¿Qué pasó? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Me has abandonado, Señor? El incidente en la barca les cambió a los discípulos la vida y su perspectiva para siempre. Ese día en la barca, sus preguntas, sus dudas y sus temores de cómo responder a problemas que surgen en la vida fue contestada. ¿Cuál fue esa experiencia que pasaron? En muchas maneras, lo que aconteció allí refleja la forma de cómo nosotros reaccionamos a los problemas de la vida. Nos viene a ayudar a entender a qué nivel está nuestra fe en Dios. Vamos a desmenuzar y ver cómo esta historia puede ser un reflejo de lo que sucede en nuestras vidas y cómo podemos mejorar nuestra fe. En el versículo 23 nos dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Dice que Jesús les guiaba y sus discípulos lo siguieron. Al entrar a la barca, todo parecía estar en orden y seguro. Ahora, tenemos mucho en común con ellos, ¿no lo crees? Somos como aquellos discípulos, al igual que ellos. Somos lentos en caminar hacia adelante, pero no tenemos ningún problema en seguir cuando alguien va adelante de nosotros. Cuando las cosas van bien, cuando los riesgos son pocos, somos rápidos en actuar. Somos rápidos en hacer promesas al Señor cuando todo va bien y no existen los problemas. Le prometemos nuestras vidas, nuestras familias, le decimos Señor, heme aquí. Cuando existe poco peligro, es muy fácil seguir a Cristo, ¿no es cierto? Nos hace sentir bien, nos hace sentir como verdaderos cristianos. Por ejemplo, en California, el 27 de marzo de 1982, después de escuchar el Evangelio y sentir el toque del Señor en mi corazón, decidí bautizarme. Ese día, fuimos 12 las almas que decidimos entregar nuestra vida al Señor y descender a las aguas bautismales. Cada uno de nosotros mostraba una emoción y una gratitud. Era compartido aquel sentimiento. Bueno, en el versículo 24 nos dice: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Lo que sucede es que ninguna situación en la vida se mantiene perfecta para siempre. Eso lo debemos de aprender. Los discípulos siguieron a Jesús a aguas profundas, pero ahora se había desatado una tormenta. De repente, la barca estaba siendo azotada por el agua. Las olas eran inmensas y golpeaban incesantes aquella barca que estaba en peligro de hundirse. ¿Cuántos hemos estado en la misma situación? Hemos seguido al Señor a aguas profundas y de buenas a primeras comienzan los problemas. Las dificultades empiezan a azotar nuestros matrimonios, situaciones se levantan con nuestros compañeros de trabajo, la discordia y problemas golpean dentro de nuestra familia, todo cambia. Bueno, continuando con mi experiencia personal, durante el transcurso de un año después de que los 12 nos bautizamos, surgieron dificultades y azotaron aquella pequeña congregación del sur de California. Y otros enfrentaron dificultades personales.
De esos 12 nuevos convertidos, solo 5 permanecíamos en la fe para finales de 1983. El demonio desató sin tregua su guerra sucia para robar la fe de aquellos que habíamos creído, e incluso otros con más años en la fe abandonaron al Señor. Esto ocurre y se repite en congregaciones alrededor del mundo. Pero preguntémonos, ¿en quién fue que creímos? ¿Fue en Cristo, en una iglesia o en un ser humano? Estas cosas que nos suceden no son nada más que vendavales que no se ven en el horizonte hasta que llegan a nosotros. Entonces nos damos cuenta que estamos en aguas muy profundas y nuestra barca se está hundiendo y desesperamos. Lo que pasa es que las situaciones con más calma pueden explotar en cualquier momento. Nada en esta vida está asegurado de no ser abatido, de ser golpeado o aún destruido. Pero, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos en esta emergencia? En el versículo 25 nos dice, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Después de que la tormenta comenzó a azotar la barca fuertemente, los discípulos se sentían en peligro de morir. Van y despiertan al Señor. Su actitud era la de, ¿qué pasa, Señor? Despierta que nos morimos. El Evangelio de Marcos lo describió de esta manera. ¿No te importa que nos ahoguemos? Marcos capítulo 4 y versículo 38. ¿Hemos pensado alguna vez como ellos? Que parece que al Señor no le importan las dificultades que estamos atravesando. Que Él duerme durante nuestras tormentas y que no está mirando lo que nos pasa. Que no está presente cuando más lo necesitamos. Lo que dijeron los discípulos fue, sálvanos que perecemos. Pero, ¿cómo iban a perecer si tenían al Hijo de Dios en su barca? ¿Cómo podían tener tanto miedo en la presencia del Dios hecho hombre? ¿Cómo podían insinuar que a Cristo no le importaba? ¿Cuál era la raíz del problema? Dieron una vuelta de 180 grados. Fueron de confiar en Jesús para todo hasta dudar que Él le importara si perecían. ¿Cómo fue esto? Bueno, la respuesta es fácil. En el versículo 26 nos dice, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Nuestro problema no es que no tenemos conocimiento de la Escritura. Nuestro problema es que tenemos muy poca fe. El Señor nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas. Eso de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículo 20. Eso nos deja saber qué tan pequeña nuestra fe en realidad es. Esa fe de la cual estamos tan orgullosos es más pequeña que un granito de mostaza. ¿Sabías que el grano de mostaza es el grano más diminuto que existe en el mundo? En este pasaje hay dos cosas muy importantes que aprender este día. Uno es que toda fe tiene espacio para crecer. Y número dos, sin fe existe un vacío en nuestras vidas que se viene a llenar con el temor, que es lo opuesto a la fe. Piensa. Un estudiante de séptimo grado en Eagle Rock Junior High ganó el primer premio en la Feria de Ciencias de Idaho Falls el 26 de abril de 1997. Estaba tratando de mostrar cuán condicionados nos hemos vuelto con los alarmistas que practican la ciencia basura y que siembran el miedo a todo en nuestro entorno. En su proyecto, instó a la gente a firmar una petición exigiendo al gobierno un control estricto o la eliminación total del químico
monóxido de dihidrógeno. En su petición listó muchas buenas razones, entre las que están: puede provocar una sudoración excesiva y vómitos. Es un componente importante de la lluvia ácida. Puede provocar quemaduras graves en estado gaseoso. La inhalación accidental de este químico puede causar la muerte. Disminuye la eficacia de los frenos en los automóviles y además se ha encontrado en tumores de pacientes con cáncer terminal. El estudiante preguntó a 50 personas si apoyaban la prohibición de este químico. 43 de esas personas dijeron que sí y que no entendían por qué tal químico peligroso no había sido prohibido todavía. 6 personas estaban indecisas en el tema y solo una persona sabía que la sustancia química de la que hablaba el estudiante era el H2O, o sea, el agua. El título de su proyecto era ¿qué tan fáciles de convencer somos? La conclusión, como podrás imaginar, es obvia. No te dejes engañar porque así opera el diablo. Mi querido amigo y hermano, cuando nuestra barca empiece a hundirse en la tormenta, no acusemos a Dios de que no le importan nuestras dificultades, que duerme mientras nosotros sufrimos. Lo mejor que podemos hacer es doblar nuestras rodillas, orar y pedirle que calme la tormenta. Pongamos toda nuestra fe en Él y confiemos que Él está en el control, porque Él es justo y verdadero. Confiemos en Él porque nunca nos abandonará. Nuestro amoroso y misericordioso Dios, al enfrentar las dificultades de la vida, al encontrarnos en medio de vendavales que nos hacen desfallecer, te pedimos que nos infundas paz y tranquilidad, que aumentes nuestra fe y nuestra confianza. Como aquellos discípulos queremos aprender que todo está en el control de tus manos y siempre estarás a nuestro lado para socorrernos. Te lo venimos a implorar en el amor y la fe de Jesucristo tu Hijo. Amén.